Bueno, hemos llegado al final. Hemos compartido un día y medio muy intenso en los que hemos intentado conocer, compartir, innovar, que era el objetivo de este congreso en su primera edición, y seguramente habrá mucho componente de estos tres conceptos en las siguientes, aunque el lema pueda ir cambiando. Creemos que se ha cumplido el objetivo, aunque siempre surgen oportunidades de mejora. Por eso, antes de hacer un pequeño resumen y darle la palabra al señor Joan Carles Batanés, quiero pediros que no olvidéis, por favor, rellenar el cuestionario de satisfacción, aquellos que no lo hayáis hecho todavía, y que a la salida lo entreguéis a la compañera que está en el mostrador del hall. Voy a intentar resumir rápidamente este día y medio. Empezamos con una intervención de las autoridades locales, donde se dio mucha importancia a la colaboración público-público, público-privada, privado-privado. Creo que el Congreso es un ejemplo de los tres tipos de colaboración, porque somos muchos los implicados y vosotros también lo sois como asistentes. Se insistió en la importancia que tiene el territorio, en que las nuevas tecnologías deberían dejarse de llamar nuevas, tendríamos que hablar de ellas como tecnologías de la información y de la comunicación. Se insistió en la importancia de la formación, de los idiomas, y en empezar a llamar al propietario en cualquier ocasión empresario, porque eso es lo que sois, y el camino hacia la profesionalización lo que intenta es eso, convertiros en perfiles de empresarios 100%. Luego dimos paso al observatorio, donde Enric López y yo misma hablamos de asuntos como las claves de la gestión eficaz en un alojamiento, teniendo en cuenta variables como la importancia que es tener un buen CRM, una buena base de datos para comunicarte con el cliente. Hablamos también de la medición de resultados, la medición del ROI. Analizamos un poquito también en qué punto estábamos hacia ese camino, hacia la reserva online, desde la perspectiva del viajero y del propietario. También hicimos un pequeño zoom sobre aspectos relacionados con el turismo rural, específicamente aquí en Cataluña. La mesa redonda de asociaciones permitió juntar en torno a un pequeño debate a administración y a representantes de asociaciones que hablaron de la corresponsabilidad de ambas entidades a la hora de intentar aplicar innovación y mayor competitividad al sector. Hacer piña es importante. Y también aparecieron, hubo en algún momento que salió el comentario de las dificultades que ya no dependen tanto de vosotros, como es el tema de la conectividad en los entornos rurales, que es un aspecto que queda ahí pendiente por resolver también. A continuación llegaron las dos intervenciones relacionadas con el tema de la internacionalización. Patrick Turren nos puso en conocimiento de algunos estudios que hablan de cuáles son los perfiles de clientes que provienen de mercados como el francés, el británico, el belga, el holandés y el español. A continuación hablamos de las claves de éxito de un destino como la Toscana, y nos pusieron en situación, nos hicieron entender que en gran medida se debían a factores históricos, geográficos, cuestiones que parecen más bien aleatorias, pero que en todo caso el empresario local ha sabido aprovechar. Y también nos puso frente a la realidad de que cuando interviene Hollywood y hace una película sobre el destino, pues parece que todo es mucho más fácil y mucho más vendible. Al final es una cuestión de idealizar el entorno rural. En la Toscana lo han conseguido, creo que nosotros en España también tenemos muchas oportunidades de hacerlo. Por la tarde llegó Tirso, el huracán Tirso. Nos mantuvo atentos durante 2 horas, nos habló de segmentación, de caza de arrobas, de acciones para el remarketing, de intentar proporcionar información selectiva al cliente según sus intereses, y cerramos la tarde con una mesa de casos de éxito en la gestión de un alojamiento rural, donde diversos propietarios de diferentes puntos de España nos hablaron de
temas de interés para todos, como la reserva online, las redes sociales, el turismo experiencial, la innovación, la necesidad de potenciar los recursos, la necesidad de controlar los costes, lo imprescindible que es tener una buena relación con los clientes y la inmediatez en las respuestas. A continuación dimos paso a los premios, que entregamos los primeros premios de Escapada Rural a las Moradas del Unicornio, al blog Siempre Viajando y al destino Cantabria. Y con eso concluimos ayer para reanudar hoy con las microponencias, que tenéis más fresquitas y que os recordaré brevemente. Hemos hablado del revenue management aplicado al turismo rural, conceptos muy interesantes que se utilizan en hotelería y que en turismo rural no tanto, que no es tan sencillo entender cómo funciona ese mundo, pero seguramente os habéis quedado con alguna idea interesante. Hemos visto también como gracias a la intervención de Montse Coveró de Turalcat, el concepto de la sostenibilidad es cada vez más importante, sobre todo en los países del norte de Europa, ya es imprescindible, pero eso es una tendencia que va más. Y entre las muchas clasificaciones que hay al respecto, la Ecolabel europea pues es una de las que representa un coste más reducido y también de las más reconocidas. Luego Edi nos ha explicado un poquito más cómo funciona el mundo de la blogosfera, donde millones de personas consultan antes de tomar decisiones a la hora de hacer turismo, no solo turismo rural, turismo en general, y lo importante que es hablar del destino. Al final vosotros sois embajadores de vuestro propio entorno. Con Diego Macaya nos introducimos en el mundo del video marketing. Nos ha dado ideas también de vídeos sencillos, vídeos de incluso un segundo sobre tu pueblo, que puedes ir acumulando y al final convertirlos en un montaje muy interesante, o vídeos sobre sensaciones, sobre emociones, muy cortitos, pero que pueden tener gran viralidad. Por último, Pascual, en el bloque de microponencias, ha hablado de lo importante que es la formación, y la formación vista desde diferentes ópticas, no solo la formación hacia vosotros, sino de la formación que necesitan responsables municipales o de otro tipo de formación no tan habitual, como los viajes de familiarización turística, para que vosotros, que sois esos embajadores que comentaba Edi, podáis conocer bien el territorio y venderlo mejor a vuestros clientes. Luego dimos paso al mini taller de Instagram, donde se remarcó la importancia del componente audiovisual. En Instagram además se une ese componente visual al factor localización, lo cual es una tendencia en auge, sin duda. Y además Instagram tiene muchísima capacidad de viralización y funciona sobre todo por hashtags. En resumen, bueno, Carlos nos ha explicado muchísimas cosas más, pero las ponencias estarán visibles y disponibles para que profundicéis en este tema. Y por último, la mesa redonda de casos de éxito en nichos de mercado. Como ha dicho Ana al principio de la misma, hemos crecido en oferta de turismo rural muchísimo en 12 años y eso hace que ya sea necesario e imprescindible diferenciarse para poder sobrevivir. Algunos de los que estaban aquí han buscado su hueco. Hemos hablado de las oportunidades que hay detrás de la celebración de eventos de empresa en entornos de turismo rural, cómo puede ayudar la desestacionalización, cómo eso también lleva incorporadas unas exigencias a nivel de respuesta profesional determinada. La tendencia del cliente que busca bienestar y salud también es otra gran oportunidad para vosotros. El enoturismo y el cicloturismo también, como otros segmentos de mercado a explotar. Todos ellos requieren inversión, además de cariño y de ganas, pero seguramente los resultados merecen la pena. Y en conjunto esto ha sido un resumen rápido de este día y medio de ponencias. Cedo la palabra al señor Joan Carles Batanés para que pueda dar por concluido el evento. Muchas gracias, Ana.
Bien, seré breve porque, aunque por la cara que traen puesta se lo han pasado a lo grande en San Fritos, pero seguro que hasta ahora ya tienen alguna cosa pensada, aparte de comer, como regresar a sus lugares de destino. En todo caso, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero es dársela a la organización, a quien representan Ana Alonso y Ana Cano, y por supuesto pues a quien figura en el panel de personas, empresas y entidades que han colaborado para que se pueda desarrollar este primer congreso COETUR. Por lo tanto, pues yo creo que el agradecimiento, y aquí seguramente hablo pues en boca de todos, es el máximo. Yo creo que la iniciativa, incluso hoy ya salía en prensa, en la prensa comarcal, ya estaba en la página central del periódico comarcal vuestra presencia aquí en este congreso, y a partir de aquí evidentemente seguro que el trabajo es largo. Lo que han recogido ustedes esperemos que es interesante, y yo creo que se demuestra aquello que yo ayer apuntaba simpáticamente de hasta dónde llega la inteligencia, ¿verdad? Yo creo que queda demostrado que hay muchas posibilidades más allá de Montserrat y hay que explotarlas. También me consta que ha sido muy interesante su participación, su atención, su presencia. Yo creo que eso es muy importante también para los organizadores, para que quede claro, por decirlo así, que el acierto es máximo cuando después de una jornada y media de un congreso están ustedes, yo creo, que con la misma atención que estaban ayer a las 9:30, a las 10 de la mañana. Y eso es muy importante y dice mucho de ustedes y de lo que ustedes sienten por su profesión y sus empresas. El tema que yo quiero apuntar y que además viene al filo de algo que sucedía ayer es, han hablado también del tema de las comidas, ¿no? De la relación que seguramente tiene muy importante lo que se come en sus establecimientos y en relación con el tipo de cliente que viene a sus establecimientos. Ayer coincidía, poco después de la inauguración de este congreso, las jornadas de trabajo del gremio de hostelería del Bages, de la comarca del Bages, que se realizaban aquí mismo en el ámbito de Fundación Alicia. Y precisamente el gremio de hostelería del Bages, lo que dedicaba ayer su jornada de trabajo, y lo hacía en Fundación Alicia, que es una fundación que está para investigar sobre la alimentación, aquí mismo en Mont-Saint-Benet, y evidentemente dedicaba su jornada de ayer de trabajo a cómo podían mejorar hábitos de alimentación para clientes muy específicos. Yo creo que, y por si alguien de ustedes no quiere perder el contacto con San Fritos de Bages, en Fundación Alicia pueden tener un referente sobre algún tipo de comida específico para el tipo de actividad que ustedes tienen. Me remito a la última ponencia, y seguramente el ciclismo o la práctica que usted comentaba requiere de quizá algunos hábitos alimentarios muy específicos. Y quizá esto seguro que lo tienen presente, y estoy diciendo alguna obviedad seguramente, pero en todo caso Fundación Alicia, que está aquí mismo, puede trabajar en pro de crear unos menús o unas indicaciones de comida que pueden ser saludables para este tipo de actividades más específicas. Es una idea que, si me permiten, pues me he atrevido a aportar a su congreso. Y nada más, ahora les deseo que vayan a comer de verdad, lo que les venga en ganas. Si lo hacen aquí en Mont-Saint-Benet, que les sea de buen provecho. Y nada más, el aplauso lo doy yo para todos ustedes y para la organización. Buenos días. Gracias. Bueno.